Bondadoso Padre, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te queremos pedir para que tú puedas estar con nosotros en esta noche, para que podamos entender el mensaje que usted tiene para con nosotros en esta noche. Como instrumento en tus manos, úsame como nunca me has usado antes, y que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre, por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Las bendiciones de volver a Jehová y la nueva identidad en Cristo. La primera lectura bíblica de esta noche está en el libro de Oseas. Y de paso, el significado del nombre Oseas es Dios salva. Este libro tiene el nombre de su propio autor, Oseas, y fue escrito en el lenguaje hebreo entre los años 750 al 725 antes de Cristo. El tema central del libro de Oseas es el amor de Dios por sus hijos errados. Y ahí cuenta la vida de Oseas y la compara con el inalterable amor de Dios para con cada uno de sus hijos. Saluda a la persona que tienes al lado y dile: Dios te ama y quiere salvarte. Yo voy a saludar aquí. Dios te ama y quiere salvarte. Dios te ama y quiere salvarte. Amén. Gracias. Dios te ama y quiere salvarte. Oseas 6, el versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, y al tercer día nos levantará, y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. En los capítulos anteriores de este libro, vemos la controversia de Dios con el pueblo de Israel. En el capítulo 5, versículo 10, vemos a un Israel que traspasa los linderos. Y en el versículo 11, un Israel que quiso andar en pos de vanidades, como el hijo pródigo que se va en Lucas 15, versículo 11. En la historia del hijo pródigo, nosotros vemos que él sufre, es vejado y quebrantado. Se enferma, se queda sin dinero, después le llega el hambre. Trata de buscar solución para su problema. Y cuando ya no podía más, se arrima a un hombre que lo manda con los cerdos. Desafortunadamente, esta es la vida miserable que muchos de nosotros vivimos cuando nos apartamos de Dios, nuestro Padre. Jeremías 2, versículo 13, dice: Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. A veces nos alejamos de la presencia de Dios pensando que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Intentamos andar en pos de nuestros caminos, dejamos a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos da identidad, y tratamos de buscar otras identidades que no nos caracterizan como cristianos, como el pueblo de Israel, como el pueblo santo elegidos de Dios.
Pero algo que me gusta de Dios es que Dios no se deja escarnecer. Él permite que elijamos nuestros caminos, pero Él también sabe que en nuestra angustia lo buscaremos. Oseas 5, el versículo 15, dice: volveré luego a mi lugar, ahí está hablando Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia, ¿qué cosa? Me buscarán. El amor de Dios para con cada uno de nosotros es tan grande que cuando reaccionamos y nos damos cuenta de que no estamos andando en el camino cierto y decidimos volver a Él, Él nos acepta así como el hijo pródigo fue acepte por su padre y nos llena de bendiciones. Queridos hermanos y jóvenes, hay bendiciones cuando decidimos volver a Jehová. Una de las bendiciones de volver a Jehová es que Él nos dará cura. Y el texto declara allí mismo en Oseas 6, el versículo 1, que si Dios nos hirió, Él mismo nos sanará. Muchas veces al alejarnos de la presencia de Dios, sufrimos graves consecuencias. Y Dios permite que nosotros o que nos sucedan algunas desgracias a fin de que nosotros reaccionemos, a fin de que nosotros nos demos cuenta y entonces volvamos a Él. Pero Él nos asegura que al volver, Él mismo vendará nuestras heridas. Qué Dios tan amoroso, ¿verdad? Otra bendición que el Señor nos asegura al volver es que nos dará nueva vida. Y el versículo 2 declara que después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Sin duda, este versículo hace referencia de la resurrección de Jesús, en virtud de la cual nosotros podemos tener la esperanza de la resurrección para la vida eterna. Pero aquí está hablando de una resurrección espiritual, de modo que si aún alguien se considera muerto espiritualmente por haberse apartado de Dios, Él promete darnos nueva vida y viviremos delante de Él, como termina diciendo el texto. Otra bendición de volver a Jehová es que Él nos dará crecimiento. El versículo 3 nos habla de un crecimiento constante en el conocimiento de Dios. Conoceremos y proseguiremos en conocer. Conocer y proseguir en conocer indica que cada día conoceremos más de nuestro Dios, más de su amor y más de su poder transformador. Así será el crecimiento del cristiano que en arrepentimiento regresa a su Señor. El pueblo de Israel ha sido un pueblo que a través de sus generaciones ha deshonrado a Dios en muchas ocasiones. Pero Dios ha sido tan amoroso, tan compasivo, que aún así trata de enseñarnos que Él es el único Dios a quien nosotros debemos servir. La rebelión de Israel lo llevó a perder su identidad y el propósito que tenía de representar a Dios ante todas las naciones. Jóvenes, la desobediencia a Dios trae consecuencias y nos lleva a perder nuestra identidad. Desafortunadamente, la sociedad de hoy está siendo controlada y cambiada por las influencias del mundo.
Esta influencia es tan grande que hemos perdido la identidad que Dios nos dio. Y lo más curioso de todo eso es que en el intento de buscar otra identidad fuera de la que Dios nos dio, nos perdemos. Y como consecuencia, nos frustramos, caemos en depresión, empezamos a enfrentar problemas mentales, problemas emocionales, problemas espirituales y otros más. Somos débiles y propensos a caer, en cualquier tentación. Vivimos por querer agradar al mundo y en el proceso de querer agradar al mundo perdemos nuestra identidad, porque empezamos entonces a hacer cosas para que otras personas nos acepten en su medio ambiente o entonces en su círculo de amistad. Y ellos te dicen, mira, si tú no fumas o si tú no tomas, tú no puedes pertenecer a este grupo. Y entonces, como tú quieres hacer parte de este grupo, empiezas a fumar, empiezas a tomar con tanto de que las personas o este grupo te acepte y tú puedas hacer parte de ellos. Querido joven, déjame decirte que tú le perteneces a Dios. Amén. Mira lo que dice Isaías 43, el versículo 1. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú, ¿qué cosa? Me perteneces. Y entonces, si tú le perteneces a Dios, ¿por qué te preocupas con que las personas te acepten en su grupo? ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Qué nos está pasando, jóvenes? La respuesta a esta pregunta es sencilla. Porque nos hemos desviado de la presencia de Dios. Hemos negado la identidad que Dios nos dio y estamos tratando de acomodarnos a la identidad que el mundo nos está ofreciendo. Queremos cambiar el nombre que Dios nos dio porque nos da vergüenza cargarlo. Por nombre somos llamados de Israel, pero las influencias del mundo nos están haciendo cambiar este nombre por filisteos. La sociedad de hoy vive frustrada porque no conoce a Dios en el sentido literal de la palabra. ¿Y por qué no conoce a Dios? Oseas 4, el versículo 6, lo dice. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué cosa? ¿Porque le faltó qué cosa? Conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Conocimiento de las Sagradas Escrituras. No pasamos tiempo en oración, no pasamos momentos a solas con Dios, no dedicamos tiempo suficiente para conocer a Dios. Queridos jóvenes, pasemos tiempo con Dios para que podamos encontrar nuestro propósito. A veces pensamos que las personas nos pueden dar una identidad e imponer nuestros límites. Pero hay solamente una persona que puede y tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Y esta persona es Dios, porque Dios te conoce por tu nombre. Voltea a tu alrededor y date cuenta de quién te estás rodeando y pronto te verás en el mismo barco que ellos. Si tú te juntas con las personas que no conocen su propósito en la vida, es probable que tú tampoco sepas el tuyo. Pero tú tienes dos opciones.
O te bajas del barco, o entonces bajas a estas personas que no aportan nada a tu vida y sigue tu camino a un mejor desarrollo espiritual con Dios, porque Dios te ha elegido y apartado para Él. Amén. Jeremías 1, versículo 5, dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Amén. Tú le perteneces a Dios. Querido joven, Dios tiene la mejor identidad para ti, porque Él tiene un propósito especial para tu vida. Amén. Quiero enseñarles esto. Toma un momento y piensa en las cosas que han pasado en tu vida. Este vaso representa nuestra alma, si así lo puedo decir. Este representa el lugar en donde nosotros guardamos nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras dificultades. Ahí es en donde guardamos todo, todo. Y estas pelotitas representan lo que ha sucedido en tu vida y también representa a las personas. Y entonces tú naces y empiezas a crecer y permites que las personas sean una influencia negativa en tu vida. Llegas a la edad de los 19 años, de los 20, y empiezas a decir: yo ya tendría que estar casado, ya tenía que estar casada. Se están riendo, ¿verdad? Ya tenía que estar casada. Yo tengo 25, tengo 27, tengo 30 años. Ya tenía que tener mis hijos, mi esposo, mi casa, mis carros, mi trabajo. Ya tenía que tener todo a esta edad. Y sucede que tu esposo se va de la casa. Sucede que tu esposa se va de la casa. Tu novio o tu novia se va de tu vida porque ya no quiere estar contigo. Y entonces empiezas a enfrentar problemas emocionales y el vaso o la copa de tu vida se va llenando con esta basura que tú mismo estás poniendo en tu vida. Este es nuestro vaso. Como les dije, representa el lugar en donde nosotros guardamos nuestros sentimientos. Y lo que está pasando, si este contenedor representa nuestras vidas, entonces estamos permitiendo que la sociedad nos llene con tanta basura. Pero cuando yo miro la palabra de Dios en segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, versículo 3 al 4, miren lo que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero Edson, hay ciertas cosas con las cuales todavía lucho con ellas en mi vida. Mira lo que dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero Edson, las opiniones de estas personas me confunden y no sé qué decisión tomar. Antes de tomar cualquier decisión, consulta primero a Dios
y entenderás el sentido de confiar en Dios. Querido joven, lo que estoy tratando de decirte en esta noche es para que puedas ver a Dios empezando a remover esas cosas de tu vida, tienes que pasar más tiempo con Él. ¿Y cómo lo puedo hacer, Edson? Pues por medio del estudio de la palabra encontrarás tu propósito, encontrarás tu identidad, tus parámetros. Por medio de la oración, hablando con Dios, permitir que Él te hable. Pero cuando tú te aferras más a Dios, mira lo que pasa. Y entonces tú dices: Señor, a partir de ahora empezaré a estudiar tu palabra. Y entonces tú empiezas a estudiar la palabra de Dios. Pero te frenas por un rato y sientes que no está pasando nada. Sientes apenas un ligero poder en el día de sábado cuando tú vienes a la iglesia, pero durante toda la semana estás seco porque tú no pasas tiempo, porque tú no tomas tiempo para poder meditar en lo que Dios tiene por ti o tiene para ti. Pero algo que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo continuamente. Y es por eso que tú tienes que tener disciplina, tú tienes que ser consistente. Y entonces va a llegar un momento en tu vida que tú vas a ver que estas cosas que han definiéndote, empiezan a ser definidas por Dios, porque tú estás pasando tiempo con Dios y estudiando su palabra. Pero, ¿y qué pasa entonces cuando en el momento que nosotros estamos siendo cambiados, empezamos a extrañar lo que solíamos ser antes? Empiezas entonces a extrañar lo que tú eras antes, lo que tú aparentabas ser antes. Empiezas a extrañar la identidad falsa que tú tenías. Y en el proceso de cambio, tal vez tú ya quieres tratar de ser un buen cristiano. Tú estás tratando de ser un buen cristiano, pero las personas te juzgan por tu pasado. Eso pasa, ¿verdad? Y entonces tú te sentabas atrás, pero quieres hacer un cambio, ahora quieres sentarte adelante, pero el miedo que las personas van a juzgarte, van a decir cosas de ti, entonces te hacen permanecer en el mismo lugar. Empiezas a sentir vergüenza del cambio que está sucediendo en tu vida. Pero Dios te dice: tú no tienes que sentirte así. Tú no tienes que sentirte juzgado por estas personas. ¿Sabes qué? Sigue buscándome. Sigue estudiando mi palabra. Sigue viniendo a la iglesia. Involúcrate en los grupos pequeños. Y tú vas a ver que yo trataré de remover todas estas cosas de tu vida. Porque yo soy tu Dios. Yo te conozco por tu nombre. Y tengo la mejor identidad para ti. Amén. Y aunque queden secuelas, Dios siempre va a tratar de sacarlas poco a poco, porque entonces tú, la copa o el vacío de tu alma fue llenada por Dios. Y ahora tus problemas, las opiniones de los demás ya no tienen poder sobre ti, porque tú has aceptado la identidad de Dios. Y aunque el enemigo atenta contra ti, sus armas ya no tendrán efecto contra ti, porque el Salmos 91, el versículo 7 dice: caerán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti ¿qué cosa? No te llegarán. Ahora que has regresado a Dios, Él te bendice con toda clase de bendiciones, porque Él es tu Dios. Y tiene la mejor identidad para ti.
Ven conmigo a Isaías 45 para que puedas entender lo que Dios hace cuando nosotros regresamos y Él nos bendice. Isaías 45 dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Dice el versículo 2: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse un nombre insigne. La palabra insigne significa un nombre único, un nombre apartado, un nombre elegido. Te puse un nombre insigne, aunque tú no me has conocido. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. El versículo 7: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hace qué cosa, todo eso. Dios te está diciendo en esta noche: yo te conozco por tu nombre, yo tengo la mejor identidad para ti. Yo, Jehová, soy el que hace la obra de transformación en tu vida. Yo, Jehová, soy el que hace la obra del perfeccionamiento en tu corazón. Ah, queridos jóvenes, el Dios que hace todas estas cosas es mi Dios, porque mi Dios te conoce y tiene la mejor identidad para ti. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño de todo el universo, Él es la autoridad de los siglos, Él es un Dios de gloria, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi deseo en esta noche es que tú puedas conocerlo y tener una relación personal con Él. Amén. Y entonces yo desafío en preguntarte: si Dios me conoce por mi nombre y tiene la mejor identidad para mí, ¿quién es el hombre para tacharme con nombres? ¿Quién es el hombre para intentar cambiar la identidad que Dios me ha dado? ¿Quién es el hombre para decirme que yo no sirvo para nada, que yo no valgo la pena, que yo soy un pobre miserable, que yo no voy a lograr mis metas, que yo no voy a lograr mis objetivos, que yo no puedo eso, que yo no puedo aquello, que yo no puedo, no puedo, no puedo? Cuando Filipenses 4, versículo 13 me dice: todo lo puedo, no por mis propias fuerzas, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Yo insisto en preguntar en esta noche, y lo voy a hacer de una forma pausada. Cuando Dios me bendice, ¿quién es el hombre mortal para impedir las bendiciones de Dios en mi vida? ¿Quién es? ¿Quién es? Escucha, joven, cuando Dios te bendice, nada ni nadie podrá impedir que estas bendiciones lleguen a tu vida. Quiero terminar leyendo el último texto de esta noche, que está en Isaías 43. Dice la palabra de Dios: Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, no temas, Edson, no temas, Juan Carlos, no temas,
quien quiera que seas, porque yo te redimí, yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Amén. Querido joven, permita que Dios te dé un propósito. Permita que Él defina tu identidad. Permita que Él sea tu provisión. Permita que Él ponga en tu vida los parámetros que necesitas para vivir. Permita que Él llene el vacío de tu alma. Porque cuando Dios te bendice, nadie te puede quitar estas bendiciones. Nadie. Dios te conoce por tu nombre y Él está dispuesto a darte todo, incluso una nueva identidad. Déjame decirte, si Dios no es suficiente para ti, escúchame bien, si Dios no es suficiente para ti, créeme que nadie más lo será. La invitación de esta noche es: ¿queremos tener esta nueva identidad en Cristo? Usted dijo amén. Usted dijo sí. Entonces, despojémonos de nuestros pecados, despojémonos de todas nuestras cargas, venid y volvamos a Jehová. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. Y antes de hacer esta invitación, le voy a pedir a Casey que pase a cantar. Mientras Casey se prepara para cantar, tal vez en esta noche estaba hablando por un joven o una jovencita que se ha perdido. A una jovencita que ha perdido su identidad, que se ha apartado de la presencia de Dios, que ha perdido su propósito de vida. Yo te quiero decir en esta noche que Dios tiene la mejor solución para ti. Dios es el único que puede renovarte y darte una mejor identidad. Si está en tu corazón en decirle al Señor: ¿sabes qué? Yo me he apartado de ti, he pecado, pero hoy decido volver porque quiero esta nueva identidad que tú tienes para mí. Si está en tu corazón, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante a orar conmigo para que Dios pueda renovar esta identidad en nosotros. Casey. Mientras ella canta, si está en tu corazón de decirle al Señor: yo quiero volver y recibir esta identidad, vente y vamos a orar juntos. Jóvenes, vengan a orar conmigo, por favor.
Amén. Gloria a Dios. Aunque nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, pero sus manos están abiertas para recibir a cada uno de nosotros. Voy a invitar a la iglesia en general para que se puedan unir con nosotros en oración. Oremos. Cariñoso Padre que habita en el cielo, gracias Señor porque tus misericordias se renuevan a cada mañana. Gracias Señor por el privilegio que nos das de sermos llamados tus hijos, el pueblo de Israel. Señor, aquí están un grupo de jóvenes y de adultos. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú sabes cuántas veces se han alejado de ti. Tú sabes cuántas veces se han perdido. Y a veces en el intento de querer encontrar una identidad, acaban por hacer cosas erradas. Pero Señor, aquí estamos en esta noche. Porque reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestra desobediencia. Y aquí estamos, Señor, para decirte que queremos volver y recibir esa identidad que tú tienes para con nosotros. Amén. Te quiero pedir, Señor, que puedas estar con cada joven aquí presente en sus decisiones, Señor, que sean siempre decisiones que les acerquen al cielo. Ahora que vamos a descansar, Señor, te queremos pedir que recobres nuestras fuerzas para que mañana regresemos nuevamente a este lugar para seguir alabando y glorificando tu santo nombre. Amén. Pedimos estas cosas, no porque haya en nosotros algún mérito, pero lo pedimos en el precioso, dulce y eterno nombre de Cristo Jesús. Cante conmigo. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré, oh Dios de mañana, me